¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén bastante bien, porque el día de hoy tenemos un unboxing de un paquete que viene directo de speedcubeshop.com. Así que sin más preámbulo, empecemos. Y listo, eso es todo lo que viene dentro del paquete. Obviamente, cualquiera de estos cubos está disponible en su página, la cual les estaré dejando en la descripción. Y recuerden que si usan el código de descuento Keybur pueden ahorrarse un par de dólares. Así que nuevamente, muchas gracias a la tienda por patrocinarme y vamos a abrir mi nuevo main de 2x2. Pues bien chicos, aquí tendríamos el RS2M de la marca Moyu. Es básicamente el hermano menor del RS3M, el que muchos consideran como el mejor cubo de gama media, así que, bueno, ustedes ya sabrán qué calidad puede tener. Obviamente es magnético, viene incluido con una base o stand, la cual sinceramente no utilizaré, y esta caja de accesorios, que bueno, más que caja de accesorios, es una caja de herramientas. El instructivo, que prácticamente ya casi todos conocemos, el típico destornillador en también el típico color azul de Moyu, pero aún más importante, esta nueva herramienta. Porque este 2x2 obviamente viene con el clásico tornillo que podemos ajustar con esta herramienta que todos conocemos, pero además cuenta con el sistema que ya conocemos como ajuste dual. Este círculo que va haciendo pequeños clics y que con esta herramienta podemos darle un ajuste de tensiones mucho más preciso. Corte de esquinas sin problema. Y sí, sé que hay mejores 2x2, pero considerando que este es de gama media, creo que por su precio, su rendimiento pues es aceptable, y su calidad también. Y considerando que yo practicaba con el RS2 original, el no magnético que estrenaron en 2018, pues espero que esta versión con imanes me sea de bastante ayuda, eso espero. Ahora, de su misma línea de productos, es turno de ver su reciente Scube. Bueno, puedo asegurarles que este logo azul me gusta bastante cómo se ve. Es el Scube RS, también de su línea económica o de gama media. Es muy parecido al cubo anterior, también tenemos una base o stand de Moyu y las herramientas de la caja supongo que, bueno, parece que son un poco diferentes. En primer lugar tenemos el destornillador, que obviamente nos va a servir para ajustar los tornillos, como siempre, aquí no hay problema. En segundo lugar tenemos la herramienta de ajuste dual, para este sistema a base de clics. Tiene 9 niveles en total para dejar nuestro cubo más tenso o más flojo, más estable o más rápido, ¿vale? Y por último tenemos esta pieza, la cual únicamente es una refacción del centro en caso de que se rompa. Al igual que el 2x2 tiene un muy buen corte de esquinas. Pese al clic que tienen los imanes, debo decir que el plástico y la sensación de giro es bastante suave. Por su precio, creo que es una buena opción si vas comenzando a practicar esa categoría. Y bueno, considerando que mi antiguo main era el primer Wingy que sacó Kiji, un cubo con stickers, espero que este Scube RS Stickerless me sea más cómodo. Estoy bastante emocionado, porque ahora es turno de mi primer cubo Maglev. O bueno, mi primer pirámide. De hecho, también es mi primer Pyraminx stickerless. Aquí tenemos el Pyraminx RS o Jinzita Maglev. Al mismo tiempo, estrenaron otro Pyraminx igual, pero la versión Maglev es la de interior morado. Ya sabemos, la caja con accesorios. Esto para los tornillos, esto para el sistema de ajuste dual con niveles de clic y la refacción para la pieza del centro. De hecho, desde aquí podemos ver la tecnología Maglev, porque vean, aquí están los imanes clásicos que se ocupan desde hace años, pero aquí en medio ya no tenemos resortes, tenemos otros imanes más potentes. Olvidé mencionarlo, pero al igual que los cubos anteriores, su superficie no es mate ni brillante, es decir, vean cómo refleja un poco la luz, pero a la vez es ligeramente opaca.
como en el 2x2 y el S-Cube, creo que el corte de esquinas no es ningún problema. Y también es bastante ligera, y si a eso le sumamos el precio, pues me está dando muy buenas impresiones. Pero, nuevamente, considerando que mi main de Pyraminx es bastante antiguo, el primer build que sacó Kiji, este Pyraminx Maglev automáticamente es mucho mejor. Y como no existe Megaminx RS, veamos qué tal es este de la marca Yuxin. La caja grande me dio muchas expectativas, pero esto es lo que contiene. Un panfleto tipo instructivo, incluso con el logo viejo, un stand, cartón innecesario y obviamente el Megaminx Little Magic versión 3. Su escama de colores es el clásico, con la única diferencia de que yo elegí la versión con cara negra en vez de gris. Y como pueden notar, su superficie es tipo Sculptor, las piezas están un poco hundidas y tienen una especie de relieve. De primeras impresiones, no me gustó, creo que viene bastante seco y apretado. Al tener imanes en su mecanismo, su peso es común y corriente, pero creo que su tamaño es un poco más pequeño de lo habitual. Les estaré dejando sus medidas aquí en pantalla. Pese a que las tensiones están muy apretadas, tiene un buen corte de esquinas aún así. Y bueno, creo que a diferencia de los cubos anteriores, voy a tener que ajustarlo y lubricarlo para poder decirles en el futuro si es que por su precio vale la pena. Y también, a diferencia de los cubos anteriores, que serán mis mains automáticamente, yo creo que este Megaminx no por el momento. Mi main actualmente es el Yuhu V2M de la marca YJ, otro Megaminx bastante parecido, pues aunque ambos son magnéticos y de gama media, este no me convenció tanto como el Yuhu. Entonces, resumiendo amigos, el 2x2 me gustó bastante con las tensiones que viene de fábrica. El S-Cube también tiene un giro bastante suave y los imanes ayudan mucho para que se estabilice. El Pyraminx, al igual que esos dos, tiene un giro seco, por así decirlo, no tiene lubricante y aún así es un giro bastante suave. Y del Megaminx creo que solo lo recomendaría si es que vas empezando. Como les digo, las primeras impresiones no me gustaron, pero puede que mejore practicando y ajustándolo. Y bueno amigos, ya vi por qué les gustan tanto los cubos RS, y de hecho mientras estoy grabando este video, acaba de anunciar la versión Super de su 3x3 RS, así que tal vez pronto le haga un unboxing también en el canal. Espero que este video les haya gustado, muchas gracias a los miembros del canal y SpeedCube Show por hacer este contenido posible, y nos vemos en el siguiente video. Bye.